pesadilla con dientes de aguja. La barra. La mayoría lo asocian con un clásico del rock. ¿Sabías que también es un pez? Pues así es. El rey de lo veloz, el marrajo. Thank you.
rápido y agresivo. El marrajo es con... En los Estados Unidos del siglo XVIII, el matón del pantano, el caimán americano. Perpetuaban la institución de la esclavitud. En una muestra impresionante de poder puro. La estrella del espectáculo de Big Beast Bayou Buddies, pero nuestro tiburón es muy joven para apreciar la fama de Rossi. La anomalía evolutiva, el tiburón martillo. Del todo seguro sobre por qué la naturaleza ha permitido que una monstruosidad como el tiburón martillo exista.
claramente superior percepción de la profundidad de su contrincante. ¡Es el que se zampó mi mano! ¡Prepárate, chaval! Scaly Pete se mantiene resuelto. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Ya eres lo suficientemente grande? Lo que queda del barco comienza a hundirse en el mar. El emperador del mar, el tiburón blanco. Thank you.
un asunto violento para los tiburones blancos, así que podrás imaginarte lo violentos que son. Conocido como el rey del océano, lo que muestra una visión sesgada sobre cómo funciona una monarquía en la sociedad actual. El ataque blanco y negro, la orca. Le gusta divertirse con juguetes, pero no tanto como con el cadáver fresco de una foca. Favorito. El cetáceo asesino, el cachalote. Thank you.
adulta. Esto significa que esta tortuga es toda una superviviente. Con aceite de cachalote. Ahora solo podemos observarlos desde lejos, soñando con abrir sus cráneos para sacar el dulce espermaceti. Un barco de combate impresionante, pero ¿será suficiente para soportar el prehistórico poder del megatiburón? Hoy vengo preparado. Te arreglo en un periquete. ¡Fuego! Esta barca lo tiene todo. ¡Esta barca lo tiene todo!
laisser les bons temps rouler. Supongo que aquí hay una lección por aprender. Algo sobre cómo la creciente expansión del mundo natural ha puesto a los humanos en una carrera de obstáculos dentro de un apocalipsis medioambiental. Pero este es un programa normal donde la gente quiere ver a tiburones matando a gente. Y a gente matando tiburones. Así que hasta la siguiente temporada de pesca. Aquí Man Eaters.